He visto a mi hija crecer conforme pasan los meses, aprender habilidades y desarrollarlas ganando en libertad de movimientos que antes no podía hacer ella sola. No es solamente que ahora se mueva más que antes, es que también está aprendiendo y entendiendo nuevas cosas. Controla mejor algunas acciones. Puede identificar ciertos sonidos, agarrar objetos o juguetes y observarlos detenidamente. Es más fuerte cada día. Y no sé, como que más viva, más adaptada al mundo. Ya mi niña puede estar sentada durante mucho tiempo, gatear una corta distancia, pararse solita apoyada en algún mueble y mover su cuerpo por todos los rincones de la cama. Se sienta, se para, rueda como pelotita entre las colchas cuando jugamos con ella. Voltea a mirarnos y ríe con nosotros. Ya no le gana el peso de su cabeza cuando la cargamos. El niño empezó primero a mover sus manitas, a flexionar sus dedos, posteriormente sus bracitos. Yo le preguntaba, a ver, tócate el bracito, y se hacía así, o tócate la piernita. Y entonces ya él flexionaba también sus piernas. Considero que los primeros movimientos son los brazos y las piernas. Primero es fijar la mirada, más o menos a los 2-3 meses, y girar sobre sí mismo. Es tanta la atracción que mi niña siente por algunos objetos o por nosotros, que desde los 8 o 9 meses empezamos a ayudarla a ponerse de pie y luego a caminar de nuestra mano. Le tendíamos un tapete y la colocábamos en posición para gatear, hasta que logró sostenerse así ella solita y se tuvo confianza para avanzar poco a poquito. Algunos de los cambios que se pueden apreciar en los bebés durante su crecimiento están relacionados con la capacidad de controlar los movimientos corporales. Esta aptitud, llamada psicomotricidad, permite el control del cuerpo y la exploración del mundo. Se desarrolla junto con la coordinación de los movimientos corporales que estimulan la respiración y la circulación de la sangre, además de fortalecer los huesos y los músculos. Este desarrollo en el control de los movimientos del cuerpo sigue una ley muy simple. Se controla primero la cabeza, después el tronco, los brazos y las piernas, hasta llegar a las manos, los pies y los dedos. Por eso es que los niños, casi desde los primeros días de vida, dominan su cabeza y cuello, mientras que las muñecas y los dedos de pies y manos son controlados meses después. Todos los niños son iguales, eso es bien sabido, aunque mi hija sigue los mismos caminos que todos en su desarrollo. Avanza de manera distinta con un ritmo diferente. Creo que influyen cosas como la alimentación, la motivación, los estímulos que le damos y hasta el ambiente social en el que vive. Es el pediatra que se controlan primero la vista y el cuello. Por eso mi hija dominó primero los movimientos de su cabeza, lo que le ayuda a realizar sus movimientos apoyándose en lo que ve. Ya cuando logre manejar su tronco, podrá caminar a los 12 meses más o menos. Podemos dividir el desarrollo del control de los movimientos del cuerpo en dos capacidades. El dominio de los grandes segmentos, como los brazos, las piernas, el tronco y la cabeza, llamado coordinación motriz gruesa. Y el de las pequeñas extremidades, como los pies, las muñecas y los dedos de las manos, que se llama coordinación motriz fina. Dejemos de ayudar a nuestros niños a ejercitar su cuerpo. Les es de gran ayuda y para nosotros resultará muy satisfactorio ver los avances que logran. Durante los primeros meses, sus movimientos son todavía un poco titubeantes,
porque no terminan de controlar bien sus brazos, piernas y tronco. Pero una vez que lo consiguen, podrán ocuparse de cosas más detalladas como abrocharse los botones y peinarse. Desde que nació, fue un niño muy inquieto y con movimiento, con bastante movimiento en sus brazos, no así de sus piernas. Las piernas, bueno, le costó un poquito más de trabajo, pero cada vez que tenía un logro siempre fue motivado para que continuara haciéndolo de una mejor manera. Entonces fue un niño que caminó muy rápido, que agarró muy rápido la cuchara, la taza, la mamila la dejó muy temprana edad. Entonces todo eso es lo que yo podría decir. Recuerdo un avance muy rápido en todos sus movimientos, pero por la dedicación y pues la motivación que se le daba cada vez que tenía un logro. Cuando tenía como 6 meses, sí, él intentó empezar a comer con sus, o sea, él solo, sí, pero obviamente no podía sostener bien la cuchara, se le caía la comida y todo eso. Poco a poco pues fue él controlando mejor su psicomotricidad fina, hasta que ahorita que ya tiene 2 años, él ya puede comer solo, ¿sí? Él come solo, pues anda en bicicleta, no sé, hace muchísimo ejercicio. Yo recuerdo efectivamente de los niños que lo primero que hacen es tratar de alcanzar las cosas que ven, y entonces en eso empiezan ya a moverse. Cuando también los metemos a la bañera y sienten el contacto con el agua, se empiezan a mover. Pues posteriormente coordinar sus movimientos en cuanto a los primeros pasos que dan, o cuando empiezan a correr, tratar de controlarlos pues para que no se atropellen en esa carrera. En fin, es un proceso muy lento pero muy bonito que vamos experimentando con los niños. Pero básicamente sus manos y sus dedos le sirven a mi hijo para demostrar sus afectos, acercar sus cosas, tocar a sus padres, sus hermanos. Otra coordinación importante que desarrollan los niños desde las primeras semanas es la llamada fonoarticuladora. Esta se desarrolla a través de la capacidad de emitir sonidos que suenan como sílabas. Esto comienza más o menos a los 2 meses y los niños repiten constantemente estos sonidos que provienen de la laringe y que junto con las guturaciones y los balbuceos son la base sobre la que el niño aprende poco a poco a hablar. A partir de los 18 meses, el desarrollo de esta capacidad se nota en que el niño ya emite estos balbuceos por voluntad propia y afán de experimentar. Las fases del desarrollo de la capacidad fonoarticuladora son: la imitación de los sonidos que el niño escucha a su alrededor, el hablar consigo mismo, y cuando el pequeño puede articular correctamente palabras y frases. Mami, ¿por qué hay tantos carros? Pues porque somos mucha gente en esta ciudad. El control sobre la lengua, los labios y la laringe es fundamental para que el niño pueda hablar y comunicarse. Por eso es que es de mucha ayuda motivarlo a emitir balbuceos, guturaciones y demás sonidos. Debemos hablarles constantemente en tono normal, darles confianza y apoyo en cada acción que realizan y demostrarles cariño e interés. Es de gran ayuda para que nuestros hijos se animen a comunicarse a través del habla y a manifestarnos sus dudas, inquietudes y deseos. ¿Cómo hace? Este es el botón de power, donde lo aplastas y se prende todo el estéreo. Para poner otro cassette aquí. Me doy cuenta que estos primeros años de vida son muy importantes, porque suceden cambios complejos y notables, sobre todo en los primeros meses, cuando cambia mucho de un mes a otro. Durante el primer año de vida empiezan a madurar los músculos de los brazos, de las manos, del tronco y de las piernas.
lo que hace posible que el niño permanezca sentado sin apoyo alrededor de los 7 meses. Y aproximadamente a los 9 meses empiece a gatear y a ponerse de pie apoyándose en un mueble. Alrededor de los 6 meses puede tomar un objeto por sí solo y sostenerlo con fuerza. A partir de los 9 o 10, utilice el dedo pulgar y el índice para agarrar algunos objetos. Al año, el pequeño intenta caminar sin ayuda. Empuja o jala objetos pequeños, además de utilizar ambas manos para realizar labores sencillas. Me decía mi compadre la otra vez que él se ha fijado que de recién nacidos los niños tienen siempre las manos cerradas y que su mirada está como perdida. Yo nunca me fijé si mi hija era así también, pero él siempre ha sido muy observador. Lo que sí es que mi hija ya nos deja ver que va a ser zurda. Aunque le pongamos las cosas cerquita de la mano derecha, siempre las agarra con la otra, igualita que su madre. Solo espero que aprenda bien a caminar para traerla todos los días a que conozca más chavitas, que le enseñen más cosas y que se relacione con otras personas, que viva el ambiente que le rodea y sepa lo que hay por aquí. En el lapso de los 2 primeros años, la característica fundamental es que aprende a caminar y realiza movimientos impulsivos que a la larga se controlan totalmente. El dominio que va logrando sobre sus acciones es visible. Por ejemplo, en que ya puede manejar la cuchara para comer, sujetar un vaso y, en general, utilizar objetos pequeños para realizar actividades, juegos o dibujos simples como líneas y círculos. En los primeros meses de vida es importante que vigilemos que el bebé goce de libertad total de movimiento en sus brazos y piernas y estimular estas partes con movimientos suaves, tomando en cuenta siempre las reacciones y respuestas que el niño da. Podemos colocarlo en distintas posiciones, ayudarle a sentarse, a ponerse de pie, a gatear. Alrededor del primer año de vida, logrará ya caminar con nosotros tomándolo de las manos. Del primer al segundo año de vida es conveniente dejarlo caminar siguiéndolo de cerca para que adquiera confianza. Ejercicios simples como subir y bajar escalones, empujar cajas de cartón y patear pelotas lo ayudarán a mejorar el control de sus movimientos. Es bueno también que evitemos la sobreprotección. Algunas caídas leves son normales y le ayudarán a aprender a caer, además de que estimulan su independencia. En el periodo entre los 3 y los 6 años, el niño mejora y perfecciona lo aprendido, pero también comienza a realizar nuevas actividades como subir a sillas, saltar sobre los pies, mantenerse en equilibrio sobre uno de ellos, bailar, etc. Es principalmente de aprendizajes básicos, maduración y afinación en el control del cuerpo. Se afianzan las habilidades aprendidas y los movimientos simultáneos de ambas manos progresan en precisión. La independencia lograda en el control de su cuerpo le permite explorar con mayor independencia y seguridad todo lo que le rodea. Ya en el lapso entre los 2 y 3 años, podemos jugar con los niños a saltar, a caminar sobre una línea pintada en el piso o entre obstáculos como árboles o bancos. De los 3 años en adelante es bueno que los motivemos a caminar sobre las puntas y los talones de los pies, a saltar adelante y atrás, hacia los lados, a pararse sobre un pie, a caminar de rodillas, subir y bajar escalones. En general, a partir de los 4 años, es de mucha ayuda inducirlos a caminar, correr y brincar, cambiando de dirección y con variaciones en la velocidad del movimiento. ¶¶
Quizás sus brazos y piernas los controla más o menos bien. No así sus deditos y las muñecas de sus manos, porque los movimientos finos, como agarrar con los dedos juguetes y cosas pequeñas, no le salen todavía. Como que es un tanto brusca. En realidad, la capacidad de coordinar los movimientos de los pequeños segmentos del cuerpo, como los pies, los dedos, las muñecas de las manos y la lengua, es lo último que se consigue, debido a que se trata de las extremidades que realizan los movimientos más finos, los más detallados. En este caso, resalta un aspecto importante, el de la participación de ambas manos para realizar correctamente alguna actividad. Lo que hace es señalar, tomar objetos, buscar, apoyarse para empezar a gatear, al igual que con sus extremidades inferiores, que son los piecitos. Con los piecitos hace movimientos hasta la boca, se chupa los pies, también juega con sus pies, se sienta todavía con sus pies, los hace en forma de feto, lo coloca sus piecitos y los, pues tiene una agilidad como todos los niños, de doblarlos tanto que los puede poner hacia atrás o hacia adelante en su totalidad. Es muy inquieta, definitivo, tanto con los pies como con las manos. Gatea bastante, se apoya ya en sus pies, a pesar del año, pues ya empieza sus primeros pasitos, sobre todo con algo más firme, con unos zapatos, pero sobre todo, pues que es tremenda con los pies y con las manos al gatear, anda por todas partes. Bueno, desde pequeñito, bueno, lo primero que hacía era, pues apoyar sus movimientos, acercar los objetos que él requería. Agarra la sonaja, le doy una bolsita a Naila y con el ruidito se entretiene, le da risa, le hago cariños y ella le da risa. Mueve sus piecitos, le ejercito los pies, las manos, aquí aplauda. Se le queda viendo mucho a sus manos, se pone a aplaudir. Sus pies, pues, todo un niño chiquito, ¿no? Que se ponen a estárselos mordiendo, jalando. Y sobre todo, pues, rasguñar, lo que más hacen. El desarrollo del control en las partes pequeñas del cuerpo se empieza a notar después del primer año de vida. Pero eso no significa que se inicie hasta entonces. De hecho, desde que inicia el control en los movimientos de las partes grandes del cuerpo, el niño aprende las bases para que más tarde pueda centrarse en el manejo a voluntad de sus dedos, pies, lengua, labios y muñecas. Podemos respaldar todo este proceso con actividades y juegos sencillos como enseñarle a tapar una caja de cartón, a colocar frijoles o semillas sobre un caminito pintado en el piso y en general acciones que impliquen movilidad en estas partes de su cuerpo. ¿Y a ver qué hiciste en la escuela hoy? La coordinación voluntaria de un movimiento del cuerpo con un estímulo visual se conoce como visomotora. Amplía las posibilidades de acción y de evolución intelectual de los niños. Es la capacidad de mover brazos, manos, piernas, dedos o cualquier otra parte del cuerpo con una intención específica y tomando en cuenta lo que se observa en el mundo. Por ejemplo, cuando un niño patea una pelota que viene hacia él o cuando un bebé agarra su mamila para llevársela a la boca. El desarrollo de esta coordinación inicia desde las primeras semanas de vida y es básica para avanzar en todo tipo de aprendizaje, ya que incluye el control de movimientos y posturas de los ojos y la cabeza, lo que es primordial para fijar y mantener la atención. Ajá, mira, este niño ya nos trajo las galletas. El niño que te decía chaparro, ¿cómo has crecido? ¡Bingo, qué bárbaro! Para estimular la coordinación visomotora de nuestros niños, además de colocar objetos coloridos y de diferentes tamaños muy cerca de su vista, es primordial que les hablemos acerca de ellos desde los 7 u 8 meses, que les platiquemos de cualquier objeto, lugar o persona que les llame la atención. A medida
medida que nuestros hijos se desarrollen, podremos animarlos a imitar movimientos, ejercicios o a realizar dibujos sencillos. Pronto no podremos dejar un minuto sola a nuestra hija. Es que quiere agarrar casi todo lo que ve y moverse de aquí para allá. ¿Qué diferencia con los primeros meses, en que estaba acostada o sentadita muy tranquila? Aunque apenas empieza a controlar sus movimientos, su mirada inquieta ya recorre la casa y reconoce incluso su pelota, su vaso y algunas cositas que le llaman la atención, como el control de la tele. Entonces estira y estira sus brazos mientras lanza algún gritito. Yo creo que sí intenta decirnos algo, que se muere por hacernos entender que le demos su pelota o que la carguemos. 10 meses de vivir con nosotros ya son algo. Nos entiende un poquito y nosotros a ella, aunque no hable nada. Sí sabe llorar, reír y sonreír, eso ya es mucho. Nos sirve para darnos cuenta cómo se siente, si le divierte un gesto, si le gusta o le disgusta un juego. Tiene muchos movimientos, sus manitas, su carita, sus gesticulaciones, el llanto como ahorita, ¿no? Sí. Yo creo que ya tiene un poquito de hambre. Pero realmente se comunica mucho con él. En sus primeras semanas de existencia, pues la forma de comunicarse casi con nosotros era, bueno, con sonidos, con algunas modificaciones en su tipo de llanto, con algunas expresiones con sus manos. A través del llanto, la niña era como se podía expresar o comunicar con nosotros, posteriormente con sus brazos, con sus piernas, y finalmente a través de pequeños gemidos o algunas palabras que intentaba ella indicar sus necesidades, como sería pues el hambre o sus necesidades propias, ¿no? Fisiológicas. Es como sentirse satisfecho de ver a otros crecer, solo que se trata de mi hija y de su desarrollo. No es nada que yo haya pensado antes. Fue necesario estar aquí, junto a ella y a mi esposa, y vivir juntos noches y días completos. A medida que nuestra hija cambia y mejora el control de sus movimientos, nosotros también cambiamos y crecemos. Aprendemos a vivir mejor en familia, nos comunicamos mejor con ella, y eso es estar más cerca, más unidos.